Santos. Ya saben que mi nombre es Majito. Majo, ¿y tú? Majo y Russell. Este hombre tan guapo que me acompaña el día de hoy. Oigan, ¿y qué onda? ¿Saben qué rollo? ¿Qué pasó con esta Mitzi? Es lo que ¿alguien te iba a decir? ¿Sabe algo? ¿Dónde quedó Mitzi? Mitzi, la dimos en adopción. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo están? No sé si se dan cuenta, cambié un poco de look. Digo, año nuevo, look diferente. Recuerden que siempre hay que realizar las metas que nos ponemos. Pues, ¿cómo están, chicos? De otra tierra, ¿cómo han estado? ¿Cómo les han pasado esta semana? Súper chévere, yo espero que sí. Súper genial, igual que yo. El día de hoy les tengo este pequeño video. Son dos cosas muy importantes. Una, pues les amo, les quiero, les adoro. Y dos, pues es para despedirme, ¿vale? Por algunas cuestiones de progreso, pues tengo que regresar a casa. Ajá, recuerden que yo no soy de Monterrey y tuve que volverme a mudar. Entonces, vamos a tener que progresar, vamos a hacer muchas cosas, muchas chiveras este 2019. Pero antes que nada yo quería despedirme de ustedes, agradecerles de antemano todo su amor y su cariño que tienen y por sintonizarlos todos los sábados a las 5 por Antena X. Y la verdad les agradezco infinitamente, pueden contactarme por redes sociales sin importar ningún día y pues los vamos a seguir viendo y observando desde Antena X y en otra tierra, ¿vale? Se les quiere, se les ama, chao chao, nos vemos otro día, bye bye. ¡Ah! Y que me quedo callada, impactada. Todo el clan que hice contra ella sirvió. Ah, no es cierto, no. Oigan, lamentablemente. Me corrieron a mi Majito. ¿A cuál Majito? O sea, nos la corrieron Majito. Ah, oigan, la verdad es que yo no tengo la culpa. No tiene la culpa. Es una. Cállate, todos los novios de Michi me van a echar la. Mira, dice, se nos fue Michi, mi cuñada. No voy a contestar nada al respecto porque todavía no se ha conectado Ricardo, ¿ok? Pero oigan, así es la vida, de repente llegan cambios, situaciones que no nos esperamos. La verdad es algo que también nos cayó de sopetón a nosotros. Más porque ni avisó, es más, producción tiene toda la razón. Agarró sus cajas de huevo amarradas con mecate y se largó. Las cajitas de San Juan y se... A San Juan. Rosa Alfaro, un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, un saludote. Y la verdad es que Mitzi se despide del foro, por así decirlo, porque va a seguir en contacto con todos nosotros y nos va a seguir ayudando y nos va a seguir apoyando, ¿verdad, amigo? Justo en el Cora, y espero que Mitzi nos esté viendo y nos pueda dejar sus comentarios, pero no es momento de llorar. A llorar a otro lado y a otro. No se murió, la chamaca va a estar ahí, agréguenla. Se llama Mitzi Guadalupe del Niñito Jesús. Así está en Facebook, así la pueden encontrar. Y más tarde les mando su WhatsApp. Claro que sí. Les vamos a mandar su WhatsApp, todas sus redes sociales para que la puedan stalkear a gusto, ya que se nos fue. Para que vean todos sus pics. Oigan, ¿qué creen? El día de hoy va a estar... Un saludo a Cristi que nos está viendo desde Monclova, la gran ciudad. Monclova. Ana Alejo García, Cristian Román, Alfredo Torres. Hola a todos, saludos. Amigo. Román te dice hola. Ya llegó mi ganado. Ay, no es cierto. Espero que ahora que no está Michi, su ganado baje un poquito y suba el mío. Oigan, tengo muchas ganas de bailar. ¿Qué se va a armar? ¡Ay, tú tienes un chorro, el cállate! Oigan, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¡Can, can, can, can! El día de hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas. ¡Tóxicas! De las que te duelen, pero ahí estás aferrado. ¿Por qué? Por magia, porque no entiendo otra explicación. No, porque realmente #, todos somos Mitzi. Pray for Mitzi. Oigan, sí, mándenle todas las buenas vibras del mundo Mitzi. Y la verdad es que no se va, no se murió. Va a seguir estando en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. No, el programa tiene que continuar, decía Chabelo. Chabelo era inmortal, entonces, pues ni modo. Tiene que seguir. Pero bueno, chavos, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de... Catafixio, Mitzi, por ti, Majo. I'm sorry for you, everybody. Yo no me voy. De aquí me sacan de los pelos. Producción, ¿ya quieren que Mitzi regrese y que me vaya yo? ¿Ustedes creen? Pues estaría bien, hay que platicar con la mamá de... con la mamá de Mitzi. Que acepta una hija ya. Ay, no, hombre, pero hablo bien golpeado, ya se van a asustar bien fácil.
Oigan, qué gachos, neta, yo no tengo nada en contra de Mitzi. Mitzi es mi amiga, es mi super friend. Nunca ha existido ninguna rivalidad. Podría aparecer en el programa, pero nada que ver. Russell, que nos ha visto dentro y fuera del programa. Russell. Tiene rivalidad. No hay rivalidad. ¿Verdad que no, producción? Se peleaban de ganar, lo que usted no sabe. Pregúntale a Russell por qué no accedió a mi invitación a Nueva York. Hey, ¿qué onda, Dano? Un saludote, ¿cómo estás? Oye, perdón, Dano, pues es que... Él no quiso, pero a mí llévame, mira. Yo no pongo peros ni problemas ni nada. No, pues ya me había ido, ya estaba en Canadá cuando fue lo de la pachanga, pero un saludote, hermano, espero que lo sigas viendo y todo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con okay. Este tema tóxico. Tóxico. Así es, chaval. Oigan, ¿quién no ha tenido una relación tóxica? Neta, si alguien me dice que esa persona no la tuvo, no sé en qué planeta vivo. Vive en otra tierra. No ha vivido todavía. No ha vivido, le falta barrio. El infierno. El olor que te rompa en el corazón. El Oigan, mi corazón ya sanó por si estaba con el pendiente. Dicen que el micrófono de Russell está apagado. Es que no se oye por aquí. ¿No se escucha? ¿Qué tal ahora? Hola. Ah, ok, ok. Es que sabes okay. Que se estaba escuchando el mío, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Perdón, okay. Hay un problema técnico. Las fans de Russell. Las fans de Russell. Claro que sí. Ahora va a empezar la rivalidad mía con Russell hasta que lo saque del programa. Y ¿qué tal, Alma? Un saludo. Cositas con Majo. ¡Ándese! Vamos a sacar ahí las Majo y su vuelta. Sí, gracias, Alma, por avisarnos. Un saludote. ¿Cómo estás? Omar, a todos. Oigan, un saludote. Vamos a empezar con las relaciones tóxicas. Empiecen a dejar los nombres de sus relaciones tóxicas para ahorita rayarle la madre. El nombre para ahorita rayársela. Rayarle la maíz. Dale. Pero no. Y su WhatsApp para empezar a hostiar. Para que todos le manden mensajes y le rayen la. Pues bueno, vamos a empezar acerca de. ¿Tú has tenido alguna relación tóxica, amigo? La verdad. La verdad es que sí. Todos, todos. Me creerás, yo solamente he tenido un novio y fue una relación muy tóxica, muy dolorosa. Muy... ¿Cuántos años? Tenía 22 años, Russell, ya estaba grande. Ya estaba grande. Estabas mocosa. No, pues a los 22 tener tu primer novio. ¿Tu primer novio mi fue primer tóxico? Novio, mi no. Primer novio y el único y el último. Por eso les tengo miedo, perros infelices. Hay razas, por favor. Todos somos perros, pero hay razas. Hay razas de abolengo, dice mi mamá. Hay unos más bonitos que otros. Más finolis, agárrales el cuero antes de salir con ellos. De hecho, acabo de ver un meme que decía, ojalá que las relaciones vinieran con un tráiler, como con un corto, para saber de qué se va a tratar, porque oye, si no... sí, chulla, me dan miedo los pelados, la neta. O las peladas, ya ni sabe uno. Yo soy bien buena, Russell. Enojona, de carácter muy fuerte, pero soy bien chida, soy bien raza, me gusta el reggaetón. ¿Qué más les puedo decir? El requesón ya. Cocino bien rico, bien ameno. Oiga, no, ya vamos a empezar con... a ver, tú empieza, porque luego yo hablo mucho. Habla de tu relación tóxica. Ah. Si quieres ni nombres, yo se la rayo. Nada, tranquilo. Es más, comenten si han tenido alguna relación tóxica, por favor comenten y digan por qué la consideran tóxica. ¿Vale? En lo que yo cuento mi triste historia. No, pero digo, hay algunas cosas que me he dado cuenta de que... Oiga, ¿qué dónde está Mitzi? Ya pasamos. Ya les dijimos. Al programa, la corrí, me tenía harta. Me voy a quedar con el programa y con el canal. Ah, no es cierto, no, es broma, es broma, es broma. Quería ser popular. Hubo cambios, Mitzi tuvo que regresar a su pueblo, agarró sus cajas de huevo. Y pues se fue de un día para otro, no se ría, es en serio. Y se tuvo que ir de un día para otro, a todos nos sorprendió. Russell, es que es un monitor y lo estoy viendo, yo no corrí a nadie, me van a empezar a odiar. ¿Por qué creen que hay una rivalidad? Y no hay una rivalidad. No, oh, vaya, sí. Amigas y rivales. Mi cuñadita, ¿dónde está? Se fue, se nos fue. Pero bueno, tuve una relación tóxica en el trabajo. Ah, una relación laboral. No, también fue amorosa. Russell, dicen que el amor y el trabajo no se debe de mezclar. De hecho, ya después de eso aprendiste. Creo que aprendí que es una regla. En el trabajo, por favor, no tenga novias. Es muy caótico. Pero, sí. A ver, cuéntanos. Pues,
éramos amigos. Yo tenía un puesto de líder en el trabajo y todavía iba a la escuela. Era muy afortunado. ¡Qué perro! Y entonces invité a una de mis amigas a que trabajara ahí conmigo. Entonces, okay, pues ya entró a trabajar y pues yo era, se puede decir que su líder. Entonces ahí programábamos juntos y toda la cosa. Pero imagínate, trabajo junto y después la escuela juntos. Oiga, espérate, déjame leer esto, Rufel, yo no puedo. ¿Qué? Dice Marlene Patricia: creo que Majo corrió a Mitzi para cuidar el amor de su hermano porque sintió que todas íbamos por él. Hija, no me puedo pelear por un pelado que ya está más correteado que nada. Todo el mundo se está peleando por él. No, o sea... Majo. Ricardo sabe... No, Ricardo sabe qué onda. Correteado me refiero, no que, que esté vivido. Es que se interpreta también así. Sí, pero que no, tantas chavas estén peleando por él. Yo no me voy a pelear por un pelado. Ah. Habiendo tanto macho alfa en el mundo. Tu cara, pues. Bueno, ya continúo con tu historia. ¿Vale? Yo no corrí a nadie, yo los amo a todos. Saludos a José Luis de Abriseire. De hecho, sí, era para eso. No, pero haz de cuenta que lo que pasó precisamente fue eso. Tanto tiempo juntos, yo creo que, no sé, nos empezamos a chocar, a enamorar primero. Y, pues, se besaron. Nos besamos. Cochino, marrano, cuino. Pero bueno, de ahí salió una relación muy padre y muy bella. La verdad es que estuvo muy, muy padre. Pero... Oigan, ustedes saben que yo estoy enamorada de Russell, pero Russell me batea. ¡Vale, es cierto! Me gusta molestarlo nada más. Ya lo sé, Majo siempre me molesta con eso. Como no soy buena en el amor, por eso. Yo estoy peor, amigo. Chicle y pega. Pero, pues, de tanto convivir, de tanto así, pues ya nos hicimos novios y ya después, creo que en una relación todo se necesita algo de privacidad. Claro, yo creo que en todos debe haber su tiempo y pues yo creo que eso se perdió. Y ya empezaron a haber problemas. Deja mi pelado correteado. No está correteado, quédenselo, tráguenselo, hácelo. Ay, pero al rato dice, ay, ¿dónde está mi chiquito? Dice Briseide Solís, bebé, ya que te den tu programa, Majo, casos de la vida real. Están oyendo producción. Es que si ustedes escucharan todo lo que tengo que... La rosa de Majo. De Majo. Con la rosita. El productor ya se enojó. ¡Ni me escucho! Pero así es ya. Lo que dice Russell es muy cierto. Sí, no, es que la verdad, cada quien tiene que tener su privacidad, cada quien tiene que tener su espacio y su tiempo. Me imagino, pues ya estabas, no, tal vez no harto, pero ya la habías visto tanto en el trabajo porque era su líder. Y luego todavía salir y de ir al cine, como que llegó un momento en que te asqueas. No encuentro otra palabra más que decir asqueas. Pues así, yo creo que así fue y después ya se volvió una relación de peleas para cualquier cosa. Pero ahí seguí un rato todavía. ¿Cuánto duraron, Russell? Ha hecho un año, creo. Pero ya los últimos, ¿qué será? 3 meses fue de peleas y... No sé, tal vez yo no la quería cortar porque aparte pues está en el trabajo. Entonces era un lío. Era un caos total, entonces... Oigan, nos están viendo desde Cancún. ¿En serio? Saludos desde Cancún, familia Vega. Un saludo. Dan, Esaú, saludos a Russell. José Alberto, un amigazo de hace tiempo. ¡Vamos a Cancún! Sí, de hecho. Ahí está. Estoy muy pálida. De hecho, su hija me adoptó como su hijo. Ah, ya se yo dije. De mí. Tristeza. Y un saludo a Dan, un amigo de la misión, muy, muy querido también. Un saludote. A Walter, a Melissa Casanova. Un saludo, oigan, un saludo a todos. Estamos hablando de las relaciones tóxicas. Ahí, si quieren que yo le... A su relación tóxica, déjenos el nombre y yo... Sin problema, ¿ok? O comenten cómo ha sido la experiencia con su relación tóxica. A ver, ¿cómo No sé de qué hablan, pero está chido el rebane con el coto. Créanme que así somos siempre. Siempre. Nada más cuando veo a Russell que tiene cara de seriedad, yo me pongo seria. Porque pone cara de tamal y me asusta, oye. Pero sí, un saludote también a Silvia, una amiga de Brasil que nos saluda. Un saludo. Mira. Es que Russell es puro, pura gente, nah, yo puro Tepetongo. Puro aquí, güey. Tangamanga. Pues cállate que mis amigos se desarrollan fuera, grosero. Oigan, un saludo a mis Quilucan.
Grosero, mula este. Pero así, ¿cómo te das cuenta, Majo, que una relación es tóxica? Cuando tu mamá te empieza a decir que no está bien. ¡Ah! Las madres nunca se equivocan. O cuando el papá dice, no, yo creo que no nos conviene. En ese caso, ya valió desde el primer mes. Dice, yo a los tóxicos no los soporto. Brenda Sarmiento, perdón, un saludo a Mitzi. Sí, un saludo a Mitzi. Oigan, no lloren ni se pongan tristes. Mitzi va a estar en contacto con nosotros. Vamos a hacer transmisiones en vivo, reportajes. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, Majín. Porque yo me voy a quedar con el canal. Oigan. Te recordamos con cariño, dice José. Igual. Cuando quieran visitarnos en Cancún, con gusto. Mira, a mí no me amenaces. Que yo mañana, aunque sea en burro, pero llego a Cancún. Pero llega, no, hombre, llegarías hasta pasado mañana. Que le valga. Pero sí, ahí te voy a caer un día estos, porque ni conozco, qué triste. Necesitamos, estamos muy pálidos. Sí. A ver, Marlene Patricia Fernández, tú no soportas los tóxicos. ¿Cómo te das cuenta que algo es tóxico ya? Fíjate, Russell, les voy a contar mi historia, la voy a resumir. ¡Ay, me puse seria! Oye, no, la verdad es que... Les digo, ¿cómo fue? Yo soy una persona, así como me ven... demasiado social, ¿no puedo decir? Me llevo bien, me llevo bien con la mayoría de las personas. Hay personas que no tolero, pero pues con la mayoría trato de llevarme bien. Y yo con mis amigos soy muy querendona. Russell les puede decir eso. Yo de que lo veo y lo abrazo como si tuviera 3 años que no lo veo y de repente le mando un WhatsApp entre semana y Russell, te extraño mucho, amigo, te quiero. Y Majo, te acabo de ver ayer. Y yo, ay, me vale, yo te quiero, te extraño. Así soy con mis amigos, con todos y con las mujeres también. Pero... tengo más amigos, ¿varón? Kevin dice, hola, mi amor. Pues me imagino que tipo a ti. ¡Ay! Hola, mi amor, soy Carlos, puso Kevin, Stitch. Un saludo, no sé. Ay. ¿Ahora qué hago sin mi cuñada? ¿Alguno sabe de las redes sociales del hermano? Claro, el del Ricardo Pérez, no sé qué, ahí búsquelo. Es como Mitzi, pero con el pelo corto. Ey, un saludo. No van a tener pierna. Que está en Juárez, Nuevo León. Un saludote hasta allá. Creo que hay internet en Juárez, hay internet, hay teléfono. Nos van a odiar. Déjame, te termino de contar. Yo siempre he sido así, o sea, siempre, desde antes de andar con mi novio y todo. Y resulta que pues yo llegaba y, con él y saludaba a mis amigos de que, hey, ¿qué onda? Obviamente no me le voy a poner toda empalagosa pues porque voy con mi novio y merece un respeto, ¿verdad? Pero, ay, ¿cómo estás, amigo? Te extrañé mucho y un abrazo, un saludo normal. Se ponía Russell. ¡Uy! Como no tienes una idea, te aseguro, te gusta, ¿verdad? Han de estar saliendo cuando no estás... Y yo, vas por mí al trabajo y me llevas de ahí a clases y luego a mi casa y en la mañana que me despierto, vas por mí y me llevas a la oficina. O sea, no hay momento que esté libre, ¿sabes? Nada más cuando estoy en la oficina y aún así, si me tardaba tantito en contestarle, se ponía bien chucky. Y mucha gente lo veía... tóxica desde el principio. Y mucha gente lo... Pero yo estaba bien enamorada, bien mensa, bien... Es que es lo que pasa también, ¿no? Cuando uno se enamora, así como que cede a todo tipo de cosas, ¿no? Exacto, mira, Carlos de Chiapas, un saludo. Un saludo. Ay, ay, mi ganado. Pero porque, como no entendí, yo tengo amigos de Chiapas, pero ese no es el Facebook de Carlos, mi amigo, es de Chiapas, entonces no entiendo. Es otro. Es otro del ganado, dice Marlene. Me doy cuenta que una persona es tóxica cuando empieza a quejarse por todo, cuando me asfixia y nunca está conforme con nada. Ya nos modernizamos, dice Gons. Hola, Russell. Hey, una amiga de Venezuela. ¿Cómo estás, Ney? Un saludote. Oigan, déjame les termino de contar. Entonces resulta, Russell, que se ponía muy así y yo también ya me estaba estresando porque pues en todo momento él no me dejaba subir en un camión, un Uber o nada porque todo el mundo desconfía. Pues no me puso los cuernos el infeliz. Muy, muy bien, dice. Él me revisaba el celular. Que todos son de su condición. Él me revisaba el celular, Russell, y me hizo borrar amigos, me hizo bloquearlos. Y yo, estúpidamente, perdón por la palabra, pero lo hice porque estaba enamorada. Y yo nunca le revisé el celular porque yo siempre he dicho que en una relación lo principal debe ser la confianza, el respeto y el amor. Y yo jamás le revisé el celular. Él me lo revisaba a mí. Pero el día que se lo revisé. No, hombre. Con mi mejor amiga. Con eso les voy a decir. ¿Qué? Ya, corre. Oye, y respecto a lo que dice Marlene Patricia, ya sé que he hablado mucho, pero ¿sabes, Marlene? Hay que mantenernos lejos de esas personas. Siempre he dicho que uno debe compartir lo bueno que tiene.
una sonrisa, la felicidad, un comentario que pasó. No, es que puso también Marlene. Puso Marlene, eso no es tóxico, Majo, eso no es tóxico. Es menso por hacerle, hacerle caso. Pues es que, a ver, entiéndanme, 22 años y era mi primer novio, o sea, estoy es estúpido, contigo, por eso me dije estúpido a mí misma, porque soy consciente. Pero ahora me doy cuenta que la regué, ¿sabes? Ahora me doy cuenta de lo que quiero y lo que no quiero. También besos y abrazos a Kevin también. Es mi hermano el colombiano. ¿Qué es lo que, parcero? ¿Qué es lo que, papi chula? Un reggaetón. Nos van a poner reggaetón. Russell sí sabe bailar reggaetón. Eso, eso. Un saludo también a Roberto de La Paz, un amigo del trabajo. También es regio. Sí. Arriba el norte, señor. Ah, lo que, continuando con lo de Marlene. Sí, Marlene, yo siempre he dicho que debemos de compartir lo bueno que tenemos. Una sonrisa, sí. De las personas tóxicas es mejor alejarse o mantenerse al margen. Porque también a veces, si te alejas, es donde más te tupen, ¿sabes? ¿Cómo? Como mantenerte al margen, no hacerles caso, o sea, no escuchar sus comentarios o así, ¿sabes? Sí, sí. No clavarte en lo que dicen, normal, pues. ¿No? Sí, obviamente, yo es lo que hago, yo... Pues sí, no les hago caso, cada quien su rollo, cada quien sus cosas. Comparte lo bueno que tienes y lo que no, si estás amargado, si estás enojado, si estás tóxico, trágatelo, cómetelo tú solo. No lo compartas con el mundo. ¿Qué, Russell? No, de hecho, ahorita me estaba acordando de un amigo en México que me daba un ride. Uh-huh. Siempre me daba un ride, entonces... pero me daba un ride atrás porque adelante iba su esposa. Obviamente. Entonces, en una ocasión no fue su esposa, no sé... Y yo me subí adelante, pero pues como yo soy alto, pues tengo que hacer el asiento hasta atrás. Y me dice, híjole, nada más lo puedes regresar otra vez porque si no mi esposa me va a decir que a quién subí aquí. Y yo así de... Si supieran que Russell mide como 2.30 metros. No hay mujer que pueda hacer el asiento hasta atrás. Pero, o sea, yo dije, no hombre, ¡ay, ya está casado! ¿No? Pero chicos, eso es una relación tóxica. Dice Marlene. Contestando, dice Alma, mi niña, no se enamora uno, se vuelve ciega. Y contesta Marlene, dicen que el amor te vuelve ciego, pero en realidad te vuelve estúpido. Realmente sí, o sea, realmente yo me avergüenzo de mí misma y lo peor es que duramos un año y cachito. ¿Un año y cachito? Un año y cachito. No, hombre. Y estarle aguantando sus mafufadas hasta que salí el capullo. No, oigan, ¿qué necesidad tiene de andar roteando con un pelado? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? No, también sí. Carlos César, ¿lo conoces? Que dice, ya entré a mi Facebook, amor. Supongo que es tu ligue, ¿verdad? Es de mi ganado. Es el que va ganando. Pero no se ven las flores ni nada. No viene a Monterrey, pues así como. Pues Carlos, ya envíale unas florecillas ahí. Russell es el rey de los detalles. A mí nunca me ha dado nada, ¿verdad? Pero comentan, me han dicho. El rey de los detalles. Sí, o sea, que has dado flores. Russell. Soy free. Ah. No, oigan, tengan detalles. Carlos, no te estoy obligando que me mandes flores, ¿verdad? A todas mis amigas de la oficina le mandan, pero pues que se vea el interés. Que se vea el interés. El interés tiene pies, pero sí, envíale unas florecitas ahí para que... Oye, pues es que, ¿cómo yo voy a saber que no le está tirando rollo a otras? Ya les tengo miedo a los pelados. Y él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Yo nomás me la curo. No es por mala, pero desconfío. Haces muy bien. Yo como hombre te lo puedo decir. Amén. Oye, a ver, ¿tú qué opinas de eso de que se revisen los teléfonos? Chan, chan, chan. Mucha gente puede pensar que yo soy una mujer celosa por mi carácter fuerte, mis pocas pulgas y mi personalidad de cerillito, pero no, Russell. Yo no soy de revisar celulares. No, ¿qué opinas al respecto? De mi ex, para que vean que yo jamás le revisé el teléfono. Jamás. Joana Moreno, un saludo para Lago Salado. Eso, ya ves, tus amigos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hermano de Michi para enviarle chocolate? Se llama Ricardo... Guadalupe del Niñito Jesús Pérez, ¿no? Algo así. No, Ricardo Pérez, la verdad sí, es que Ricardo no me acuerdo. Pérez. Ricardo Pérez. Al final del programa vamos a... Ahí les ponen... Ajá, ahí, háganle un pantallazo para que se lo mandamos a las morras a agregarlo. Por no conectarse. Un saludo a él. Te mando el mundo entero, pues no lo veo reflejado, compa. ¡Ay! Alejandro Lo. Hola, tía. ¿Es tu sobrino o qué? ¡Ay, es mi sobrino Ahmed! Es que yo lo conozco como Ahmed. Pero ya me acordé que es Ahmed Alejandro. Un saludo. Dime prima, porque tía me siento muy vieja.
Mira, Marlene está diciendo, ¿qué opinas, Marlene, de revisar los teléfonos? Es falta de confianza, dice. Eso de, es que realmente sí, Russell. Vuelvo a lo que les dije ahorita. Una relación se trata de respeto, confianza y amor. ¿Sabes? Siento que si falta... No te enamores, Russell, ¿eh? No te enamores. Ay, te está viendo Carlos. Dale, Carlos. Russell, saca los tacos. No, porque realmente si una de esas cosas empieza a fallar, la relación se va de pique. Y es cuando la confianza empezó a faltar entre nosotros. Ya, como que... Y luego el respeto, pues él no me lo tuvo. Pues, pues faltame a pues, respeto. Oye, ¿tampoco voy a andar una ahí de domesticada? Ahí está Carlos, dice, ya estás. Michelle Hernández, un amigo. Saludote. Seca los tacos. ¿Ya estás qué? ¿Así vas a estar hablando? Para que la gente vea cómo me hablas desde ahorita. Claro, es cierto. Un saludo a Jenny, una prima mía que está en Los Ángeles. Un saludote. Un saludo. Te quiero, un besote. Pronto te caemos. Pronto te caemos. Dice Marlene, ¿qué? ¿Qué piensan de los que se esconden para responder mensajes? Ah, ahí. ¿Has visto la de Perfectos Desconocidos? Ahí. Oye, ya vi esta, la italiana, la francesa. La francesa. Está muy buena esa película, se la recomiendo. Oigan, y te pone a pensar, o sea, te pone a... Yo opino que aquel hombre o mujer... que se voltea para contestar un mensaje, algo te oculta. No, deja tú que se voltee, que hacen esto, que están así. Por eso lo oculta, ¿no? Sí, o sea, no te volteas, pero, o sea, solamente así, ¿sabes? Sí. ¿Cómo? De hecho, a mí se me hace una falta de respeto que cuando tú estés platicando con una persona, que cuando estés platicando con una persona, esté en el teléfono. Amigo, tengo que ver a los fans, ¿eh? No, yo lo sé, no es el caso, no es el caso, pero... ¿Sales con una chica y todo? Sí, es mejor dedicarse a la persona. Sí, claro. O sea, tú nunca te has dedicado a mí, no sé qué quieres. Pero así es. Dice, a ver, dice mi sobrino. Michi, a ver, se conectó. Ya se conectó la reina del ganado. Michi, aclárales que yo no te corrí, porque me están diciendo que yo te corrí. Dice mi sobrino, a mí mi ex me decía güey y no me quejo. Es que güey no es una grosería. Es güey. Una manera de decir, de hablar, ¿no? Tú me has escuchado, para mí el güey es súper normal. Oye, güey, quiero... Pero jamás a mi novio le dije, güey, jamás, o sea, jamás, porque gordo, ven para acá, gordo, así le decía. No me jodes que tú gordo, y para todo el mendigo gordo. No, pero, miren, yo Alan creo, Gómez. Yo creo una cosa, perdón, ¿qué nos dijeron? Nada. ¿Qué contestó? Michi Guadalupe no habla, Michi. Mira, Michi, te están diciendo que dónde estás, que pasas el Facebook de tu hermano, eso pásalo hasta el final del programa. Mi tóxico tiene nombre, sí. Se llama Samuel Garza. ¡Can, can, can! Ah. Ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero porque el vato se ventaneó solo. O sea, yo no lo empiné. Ay. El estupendo cometió el error de andar con una chava que la conoce medio mundo. Suena creído y pueden tomarlo no así. ¿No es tu amiga que conocí en la clase de Insta? No, Laura no, nada que ver. A ella no la digo porque sí me vale el mundo, pero no tanto. No le voy a dar popularidad a la morra, pero mis amigos cercanos ya saben quién es. Empieza con H. Dice, es como una falta de interés a la otra persona. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es una falta de interés. Carlita enojosa. Ey, Carlita, un saludo. ¿Cómo se dice en francés esto? Oigan, díganos sus preguntas o sus opiniones sobre las relaciones tóxicas. Michi Guadalupe, repórtate, por favor. Pero bueno, tampoco hay... Sí, ahí está Michi, agréguela, ahí está conectada. Jálela de ahí. Por magia, ¿para qué se conecta? Y bueno, también tienes que decir que hay amigos tóxicos, ¿estás de acuerdo? Amén, hermano. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Russell es mi amistad tóxica. Me tira el perro y luego me trata mal. Está, yo no puedo. Así yo no puedo. Y aquí está haciendo programas conmigo. Y no tira la toalla, no la tira. Hasta el fin. Aprendan, machos alfa, hasta el fin. Pero bueno. Oye, me dicen que si etiqueta H. A ver. Es H Mitzi. No es Mitzi. No, realmente se llama. Ay, lo digo. Dile. Digo, ¿quién es la morra? Se llama Holly. ¡Ah! Y deja tú, es la única. Es Mitch. Ya estaban peleando al hermano. Empieza con la etiqueta o quemajo a la vieja. Pues la morra ya está quemada ya.
Dice, Majo, una cosa es que una chava conocida y la otra llamada, La verdad, es que mira... Es que es lo que él dice es, una cosa es que sea una chava conocida y otra que sea una... Piruja, díganlo como... Sobrino, tienes que acostumbrarte a decir las cosas como son. Los molinos y cemos. Russell, se te cae la baba por Majo. Es tóxico. Muy tóxico, de hecho. Oigan, ya díganle a Russell que me diga que sí. Debe ser, de verdad, que anda mi ganado viéndome. Ya te estás quemando ahí con todo, dice, tu ganado. Ah, y yo... Dice, Jenny Palma. ¿Qué es tuya, Jenny Palma? Es mi prima. Ok. ¿Prima? No es cierto, dice. Hermoso que te vea, Russell. ¿Qué te puedo decir, prima? Ah, eso yo no lo he visto todavía. ¡Bris! Te valió. Es que, hija, nací con... No sé si es un don o un defecto ser tan claridosa. Cojix. Oye, mocoso. Termina la prepa y lo voy a decir esas palabras. Piruja no es lo mismo que lo que acabas de poner, ¿ok? Así es. No, pues, a ver, vamos a compartir cinco cosas que... Que digas el nombre de tu tóxica. No, Russell no, es un caballero. Russell no es como yo. Tal vez por eso no me hace caso, lo porque luego lo voy a andar quemando. Ah, no es cierto. ¿Qué pasó? No, yo no creo que está... Marlene, Patricia. ¿Qué pasó, Marlene? Ya. No, Russell es un... Russell es un... No se puede, no se puede decir el nombre de lo tóxico. Pero vamos a decir cinco cosas para ver cuando una relación es tóxica. Ok. Ok, la primera es falta de confianza. ¿Qué principal. Opinas? Es la principal. ¿Por qué? Porque los mensajes, de revisar mensajes... Es precisamente porque no hay confianza. Cuando una persona te empieza a decir, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estabas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que sí fuiste ahí? Ajá. ¿Y si me doy cuenta que fuiste con alguien más, qué? Ni modo. Así es la vida. Estudié en el CEA cuando quieras. I'm sorry for you, everybody. Majo, bueno, les pone polígrafo y toda la cosa. Para saber si le estabas mintiendo. No, lo peor es de que estoy bien estúpida en esas cosas. O sea, ustedes me ven bien picuda y bien filosa y deberían pero de verme enamorada. Pero a la hora de lavar es como el Patricio ahí. Bueno, la principal, la confianza. Es la falta de confianza. Cuando uno ya no confía en la otra persona, yo creo que muchísimas de las relaciones se van de pique. Sí. En la realidad. Y yo siento también, ¿sabes cuál sería la segunda? El respeto, Rosel. Sí, de hecho, la segunda es el respeto. Respeto cuando, como decía Ahmed, empiezan... Con el güey, con el levantar la voz, con... Pues no sé. Con faltarte, con decirte, ah, estás bien tonta, ¿no? Ajá. Ay, comentarios tontos, exacto. Exacto. Y me ha pasado a veces cuando van manejando en el coche y la chava va manejando, que en primera debería manejar el hombre. Pero si el carro es mío. ¿Eso qué? Es un gesto de caballerosidad. O sea, los hombres deberían de decir eso, ¿no? Yo no te voy a prestar mi carro. Nomás te aviso. Está bien. A mí me gusta ir gritando y escupiendo. Soy un traidor. Pero bueno, es un gesto, la verdad es que tú manejas el coche como hombre y todo. Digo, no estoy diciendo que las mujeres no, pero de repente cuando el hombre maneja, cuando la mujer maneja y se pasa así algo y las mujeres dicen así de... ¡Ah! Dice Almadelia, yo pensé que su programa era como extraterrestres, pero me dio risa. En otra tierra. En otra tierra porque somos foráneos. Se supone que sí, somos foráneos y estamos en otra tierra, pero tierra de otro pueblo, pues. ¿Sí? Ay, es que Alma es una amiga, por si no sabes, ahora estoy acá por Monterrey. Un saludote. Axel López dice, Ahmed, también cuenta el control sobre tus contactos o con la mayoría del tiempo. ¿Sabes que la relación mínimo... las 12 horas del día es para la novia, el novio? Sí, a lo que entiendo que dice Ahmed es como respetar los tiempos, también darle el tiempo a tu pareja, ¿sabes? Uno entiende que también trabajas, que estudias o yo qué sé, pero pues también tienes que dedicarle el tiempo, dice Marlene. Tierra de zafados, dice. ¡Qué onda! ¡Que acabo, sí, cierto! Nosotros somos personas... Dice Marlene, ¿los tóxicos son malos para los demás? ¿Cómo le hacen ustedes para ponerle un alto a un tóxico? Precisamente... ¡Salud, carnal! Pero, bueno, la otra cosa que íbamos a comentar es... fue el que ya no hay confianza, la falta de respeto, y yo creo que la falta de interés de la persona, o sea, cuando ya es otra cosa que te das cuenta que ya es tóxico, ¿no? Porque ya no es atento, porque ya no te da esos pequeños presentes. Bueno, si alguna vez lo hizo. O sea... Pero, ¿sabes? No...
no es por lo material, Luce. ¿Tú no, crees que no, yo nunca no, puedo yo, comprar yo, unas flores? ¿Tú crees que yo no puedo comprar un perro chocolate, un perro peluche? Pero que una sepa que él ay, se acordó de mí. Esa, ay, ese la tipo madre, de cosas, sí. Es a lo que yo voy. No estoy hablando de una super cosa. Lo que estoy hablando es de que cuando ya no te envía mensajitos o cuando buenos días. No te abre la puerta, cosas por el estilo, ya te das cuenta que esa relación se empieza a poner. Cuando te empieza a decir, ¡bájate! ¡Bájate de mi carro! ¡Bájate! ¿Porque le encontraste un mensaje? En ese momento te das cuenta de que tu relación es totalmente adiós, tóxica. Popo. Oye, y respondiendo a la pregunta que hace Marlene, ¿ustedes cómo le ponen un alto a un tóxico? Digo, duele porque Majo estuvo un año con él, yo estuve 3 meses. Créeme, se los voy a decir y me van a decir sin vergüenza. Si acaso le lloré un día. ¿Sabes por qué? Porque valgo más. Porque valgo más y no merezco estar con un hombre así. Sí, la verdad es que no. O sea, sí te puede doler, pero ¿sabes qué fue lo que más me pegó? Que me acostumbré a él. Ya no lo amaba. Y eso, yo creo que lo... Pero era la costumbre la que me mantenía ahí. Yo creo que, bueno, el último punto que vamos a decir es de las relaciones tóxicas, es que el que más mal se hace es uno. Amén. La verdad. Sí. O sea, esta es la sinceridad. Entonces, es difícil porque ya te acostumbraste a un mundo de infierno. Pero tú, ¿cómo te mantienes al margen de una persona tóxica? No, no, se dan cuenta. O sea, te das cuenta cuando una persona es tóxica. Pero tú, ¿cómo le haces? Bueno, yo en lo personal... Soy bien claridosa. Es lo que me encanta de los del norte, son así bien directos. Oye, ¿sabes qué? No, aquí no lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas bien, tú eres un tóxico. No more. No, la verdad es que trato de ser directa y no andar de lame webs. Mira, también Alejandro puso que mi debemos agregar la manipulación. Totalmente de acuerdo, eso no lo tocamos, pero sí, Majo para presidente. ¡Ay, mi chiquito pichocho! Y luego Sonia Rojas puso, ¿qué duele más? Descubrir que estaba estúpida, eso no es menos estúpido. Descubrir que la pareja era tóxica. ¿A ti qué te duele? Estaba menso. ¿Estás tonto? ¿Es que te enamoras y te vas a otra tierra? Sí, literal. A la tierra de la estupidez. A la tierra de la merch. Pero es que cuando estás enamorado soportas muchas cosas. Eso es lo malo. ¿Cuántas novias has tenido? ¡Ay, no es cierto! No. Oigan, yo que tuve uno, la verdad, creo que me conformé con muy poco porque nunca un muchacho me había hablado bonito ni nada así, ¿sabes? Yo creo que sí. A veces pasa con las chavas que es su primer novio que, pues, digo, las que tienen la fortuna de que fue un buen amor... Con ganas. Like a todos, pero las que no, pobres, o sea, quedan asustadas del amor, ¿no? Pero, ¿sabes? No, yo no quedé asustada. O sea, me dolió, pero ¿sabes de qué me sirvió? ¿De qué? ¿Estúpido? Me sirvió para darme cuenta de lo que quiero. De lo que quiero. Y la verdad es que ahorita lo utilizo de broma y digo su nombre y lo quemo, pero el vato ya estaba quemado. O sea, no lo odio. En mi corazón no cabe. Edgar Rangel, ¿cuál es el tema? El tema son las relaciones tóxicas. Oiga, yo estoy jugando. ¡Sacamos aquí! ¡Es broma! Se conectó Edgar, un amigo, y ella sí. El alacrán anda ya. Ya brincó el charco. El alacrán ya brincó el charco. Esa sí fue una reacción de verdad. Ay, sí, Lolo, te pusiste en forma ahí. Ay, 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 amiga. Me encanta. ¿Cómo te pusiste? Yamaha va a ser diferente todo el programa. Te lo voy a decir estúpido. Estúpido, no, Michael. Pero bueno, ya también nos queda poco tiempo, pero lo que vamos a decirles en estos minutos es cómo evitar una relación tóxica. Ya, pues, Rangel, es broma. Es broma, neta, es broma. ¿10 minutos? ¡Ah! 10 minutos, perra. ¡Ah! ¡Nene! Déjenme una coma. 10 minutos ni el arranque, amiga. Es que tengo tanto hate que sacar. Ay, acomódate, ay. Amigo. ¿Me pueden traer un cafecito, por favor? Ay, ay. Se lo cargaron la tarjeta de bus. ¡Alacrán! No. ¡Alacrán! Oigan, no. Estábamos hablando de las relaciones tóxicas. La verdad es que no sé qué comentarios quieran dejar al respeto. La verdad es que Jael Luis, sí. ¿Quién es? Jael Luis.
apenas conectándome y tienen toda mi atención. Oiga, qué bueno que se están conectando. Eso es yo todo. Tenía que correr a Mitzi para que esto subiera. Yo sabía que era la solución, pero ustedes no me hacían caso. No. Hasta las 7, claro. Ustedes pongan sus comentarios, la producción los está leyendo y aquí, que al cabo a mí me encanta ventanear gente y sacar todo mi hate. Nada más que me traigan tacos para cenar. Me parece perfecto. Maquiavélico. Pero bueno, chavos, si tienen alguna de las 5 cosas que hemos dicho, si su pareja ya no confía en ustedes, si les revisa el teléfono, si les pregunta dónde están, que le envíe una foto de dónde están, lamento decirles. Ay, qué miedo, Rosel, a mí no me tocó eso. A mí porque el vato ya estaba afuera esperándome. El vato, yo no le podía decir estaba aquí porque apenas iba así de la oficina y ya estaba así. Ya estaba ahí, pero, afuera del coche. Esperando. Pero bueno, caí en la rutina. Si eso les está pasando en su relación, déjenme les digo que están en una relación tóxica. Entonces Majo acepta que era buena idea correr a Mitzi por el rating. Yo no corrí a nadie, oigan, es broma. O sea, yo puedo burlarme de lo que se les ocurra. No. Ray, se vendría a quitar esa pantalla. Yo no corrí a nadie, realmente hubieron. Oigan, vean mi cara de tristeza. Dos amores fueron en mi vida, ¿cómo le voy a hacer? Me siento incompleta. A ver, ¿cómo quedó dos amores? ¡Ay, me hackearon! ¡Me hackearon! Me hackearon. Un saludo a un amigo que está hasta... Oiga, yo no corrí a nadie, no fue por rating. Realmente, Mitzi era la que nos daba el rating con sus 23 novios, ¿saben cómo? Sí, de hecho. Y Majo con el que se le fue también. Ay, hasta me dolió la cabeza el estrés donde ya estoy hablando de más. Me pongo chimengüenchona ya cuando se va a acabar el programa. Por cierto, ese amigo nuestro, ¿no lo extrañas? Nuestro amigo Reyes que se fue. Fíjate que me siento muy triste. Eres un estúpido, Rosel. Me siento muy triste que mis amigos se vayan porque estábamos... Eres un idiota, Rosel. Déjame hablar seriamente. Un saludo a mi amigo Reyes. Un saludo a Mitzi. Un saludo a todos nuestros amigos que están fuera de su... Un saludo a todos nuestros amigos que están fuera de la ciudad. Realmente sí me siento triste. Tú me viste cómo andaba. No te pongas. Pero ya no supe si era por Mitzi o por... Obvio por Mitzi, porque le... ¡Cállate ya, Rosel! Voy a hacer que lo corra. Denlo de baja, no le deposite, no le den el cheque esta semana. Pero bueno, entonces. Y le están dando. ¡Me divierten! ¡Es muy feliz! ¡Hombre! Ya me puse todo de rosa. Hagan corte, me voy a salir. Hay que él termine el programa y vale reggaetón el sol. No, porque tal vez me pega. No, soy incapaz de limpiar a Rosel. Pero, ay, no. Pero oiga, ya no está aquí, ya podemos decirlo. ¿Cuál es el problema? Habían visto a Majo sin palabras. Ahorita es el momento. Es un horrible. Por no decirte. ¿Qué puso? No, hagan eso, ya. Oigan, me voy a salir. ¿Qué onda, Reyes? ¿Cómo estás? Un saludo. Un saludo, amigo. Espero que estés muy bien y que todo te esté yendo muy bien. Y a Mitzi también. Que las tortas de tamal no le empachen y que el atole le caiga bien y no le cause una reacción alérgica. Los odio a los dos. Como a ti no les voy a volver a hablar. No les voy a volver a hablar a Rosel Guadalupe nada más por nuestra relación laboral, porque nuestra amistad, posible noviazgo, acaba de terminar el día de hoy. ¿Cómo? No, es broma. Oigan, ya, con el tema, Rosel, no me... Por oye, eso. No está Mitzi, tienen que agarrar a alguien de bajada a fuerza. La venganza. ¿O cómo? ¿Cuánto te dio Mitzi para vengarte? Pues de hecho estamos mensajeando ahorita y me puso ya soy. Que se conectó nuestro buen amigo. Ay, me empezó a doler la cabeza un buen. Se está acordando de ti, yo creo. Un doctor, pero ya se fue, amiga. Lo siento, ya. Oye, pasó. Tengo un sobrino que mide 2 metros, ¿eh? También puede venir a partir tu mandarín. Pues yo también mido 2 metros. Oye, ya, me duele mucho la cabeza, ya, Rosel. Productor, ¿pueden decirle algo a Rosel, por favor? Ya, no puedo con esta vergüenza. ¿Por qué corriste a mí, señores? Oiga, yo no corrí a nadie. Ay, no. El dinero pero... se encargó de eso. Pero bueno. Ay, los odio. Ya, ese... por favor, los dos. De manera más atenta. Ay, no. Ya no voy a decir nada. Voy a apagar mi micro. Quería que le practicaras primeros auxilios con ella, por eso. Casualmente se está ahogando, entonces. Ay, no. Alejandro mide 1.77. Él es mi sobrinito. No me vayas a empezar de enfermo. Ah, él es el que me decías que ibas a echar 2 metros. Sí. Hola, mi, soy tu tía, cállate. Oye, continúa. Pero bueno,
como les íbamos diciendo, Majo, por favor. Saludos a todos allá en Lago Salado. Reyes, bueno, eso, un saludo, hermano. Es lo que le decía Marlene ahorita. Hay que ser felices. ¿Sabes qué es una relación tóxica? Cuando estuvo aquí no dijiste nada. Y se fue y sacas todo. No, eso se llama estupidez, eso se llama tóxico. Tienes razón, ahí apoyo a nuestra amiga. Hombre, te odio, Marlene. Se va a ir caminando Russell y lo va a saltar un cholo. Es una relación tóxica, eso es. ¡Tópida! Amén, hermano. Ya. Oye, ya, Roseleta, me duele aquí. Pero bueno, chavos, entonces. Oigan, un saludo, Rangel, que te vaya muy bien. Pórtate bien, amigo. Ahí te encargo el pan de pulque. Ya está, el pan de pulque, no manches. Es que ya se aburrieron de estarme tanto, de echarme a mí, ya mi vergüenza a ellos les vale queso. Ay, qué vergüenza. Hasta me dio calor. Ay. Oronda, compañero. Con todo ganado ahí. Pero bueno, entonces, chavos, nada más resumiendo, si su novia o novio les checa el celular, ya no tienen confianza en ustedes. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Hace rato no la ven porque está. Pero bueno. Póngale la música, producción, por favor. No, cuando falte un minuto, producción. Vamos a parar a Russell y yo. ¿Me pueden poner la de reggaetón de J Balvin, por favor? No es cierto, producción. Quítese. Sí, la va a bailar. Michi la bailó antes de irse. Porque tú ya te vas, es tu último programa. Ya me va a correr. ¿Ahora la bebes o la derramas? No se te ocurra faltar el próximo programa porque van a pensar que sí te corrí. Y yo aquí no tengo, yo aquí saco las copias, ¿eh? Chavos, cargo los cables. La verdad es que mi contrato estaba por no renovarse. Yo creo que ahora que Majo ya corrió a mí, sí, también me va a correr a mí. Ya corres a... No voy a correr a nadie, yo no corro a nadie. Después de que la ventaneé con su gran amor, está en Soleil. El vato ya sabe. No es cierto, no sabía. Pero bueno, segunda, si su novio ya les empieza a faltar el respeto, o novio o novia, les dice tonto, tonta... Lamento informarles que también ya estar en una relación tóxica. Si deja de ser atento con ustedes, él o ella, tal vez ya tiene otro. Realmente sí. Es la verdad. El siguiente punto sería si háganlo por su bien. La verdad es que es duele, pero es lo mejor. Es como... Y pregúntenle a sus mamás. Sus mamás nunca se equivocan. Mi mamá desde el principio no quería al vato y me decía, ¿al vato? Y mi mamá me decía, aguas ahí, no se metía, ni era castrosa ni nada, pero me decía, aguas. Mira, Mari José, mira, ay, amá, uno nomás así, como que la tira salieron y... Así es, por su bien, y digo, también yo creo que manipular, si te empieza a manipular lo y sabíamos, todo... sabíamos, Majo corrió a mí, sí, corrió a Rosel, sí, yo soy la mala del cuento, me voy a limpiar, ¿no? Sí, lo sabía. Sonia, ¡ay! ¡No, Rosel! ¡Ayuda! ¡Si me odian! ¡Vas! ¡No, hombre, Rosel! ¡Vas a conocer al mero diablo! Que vean las cosas como son. Pero, chavos, por favor, valoren estos 5 puntos que les acabamos de dar. Aquella persona que desconfía de ustedes, aquella persona que literalmente les falta respeto, aquella persona que ya no es detallista, que los manipula por su bien. ¿Qué hacen siempre comentarios que no van al caso? O sea, se te van prendiendo poquitos, te van dando señales, es la frase que te van llegando señales, pero muchas veces uno no se quiere dar cuenta, porque sí nos damos cuenta de muchas cosas. Así es, entonces por favor, ahora sí que como decía el canal 5, mucho ojo. y cuéntese lo que más confianza le tengas. Y si no le quieres decir... Háblame a mí y yo le digo, mira, yo no tengo pelos en la lengua. Ahí tenés, ya lo di, ya se dieron cuenta. Ahí nuestra página y todo. Ah, ya se dieron cuenta hace un tiempo que vi. Dice, lo que estaba diciendo Russell es muy cierto, los 5 puntos. No, realmente sí, amigo. Ya estás preparado, ya te puedes casar. No me voltees a ver. Pues sí, ya se le fue el otro amor, pues ya está buscando. ¡Ay, perro! ¡No, hombre, hijuela! Pero bueno, pues chavos, la verdad es que... un placer estar con ustedes y hablar un poco de la relación tóxica y de todo. Pero les queremos mucho. Ya saben que... El peso de la conciencia de haber corrido a Michi. Yo no la corrí. Me acuerdo de la estúpida que fui. La corrió porque era una relación tóxica, es la verdad. ¡Ay, Russell! No, a ver, en este momento quiero que Russell les diga la verdad de mi relación con Michi. Dile la verdad. Era tóxica. Por eso hablamos de este tema. No es tóxica. No, éramos muy buenos amigos. Somos muy buenos amigos. La verdad es que los tres nos poníamos unas
Ay, amiga, no nos ventan. No es cierto. Porque Rosel siempre nos dejaba morir. Porque andaba con sus novias, eso sí es cierto. Pero bueno, pues los queremos mucho. Los esperamos en el siguiente programa. Pero creo que producción nos va a hacer una observación. Oigan, nada más, manténganse siempre bien alertas, bien despiertos. Muchas veces uno no se quiere dar cuenta, Ok. A veces, uno no se quiere dar cuenta, porque no sé, es que sí, están ahí todas las señales y uno es más fácil hacerse la estúpida. Así que si ahorita tienes una relación, ponle pausa, evalúa estos 5 puntos. Analiza, piensa y ejecuta, carnal. Fácil. Así. Saca el barrio. El planeta. Ahorita lo vamos. Pero ¿qué creen? Pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Les tenemos un detalle. No vamos a decir de quién, tenemos que decirles. No, no, nada más, que sea sorpresa. Oiga, no, realmente les queremos dejar ¿Se acuerdan que les prometimos que les íbamos a pasar? No digan de quién, Rosa, porque me voy a enojar. Les íbamos a pasar el Facebook de este chico que tanto peleaste tú. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Producción, papá! Pues no, que te la hago al lado. ¿Quién te entiende? Majo, el todos mías. Míos. ¡A todas mías! Majo, ya salió. Al que se deje, agarro parejo. Oye, aunque se puede. ¡Qué naca! Pero bueno. Oigan, les queremos dejar una sorpresa, un videíto para todo el ganado de cierto personaje que está participando con nosotros, porque la verdad es que yo no me despido de nadie. Oigan, hasta el señor Chavana ya nos conoce. ¡La reta! Ella lo que quiere. Rosel, porque ven. Rosel, bonitas medias. Ya sé. Oigan, Rosel es bien chimengüenchón. Se viste bien hermoso. Yo siempre lo ando chuleando. Pero bueno, ahí está. Vean esta imagen. ¿Cómo nos veríamos juntos? Estira el brazo como estabas ahorita. Vean. Venga, lo hago nomás para que. Ganar rating. No, para ganar rating, no me vayan a golpear todos los que. Oye, está el ganado aquí, ¿no? El Ramonelli. ¡Un saludo a Caborca! Oigan, no, ya le vamos a dejar la sorpresita que. Bueno, los dejamos con una sorpresita y después nos despedimos. Producción. Ustedes se encargan. Ponga el regalote. Oigan, ya vieron a Mitzi, cómo sale bailando, la raparon. Es Ricardo, nuestro reportero en la Ciudad de México, que ahora va a estar acompañando a Mitzi en todas las aventuras de su vida. En todas las aventuras de su vida. Pronto vamos a ir Russell y yo cuando nos depositen en dólares. Haremos un programa con Ricardo para todos sus fans. Vamos a traer. Oigan, pero pues ya nos vamos, ya nos pasamos de lanza. Les deseamos lo mejor. Realmente pongan atención en todas esas cosas que. Ay, estoy viendo la cámara y me sentí muy así, muy chimengüenchona. Pongan atención en todas esas cosas. Como dijo Russell, chequen bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viviendo, y no solamente en una relación de pareja, sino en una relación también de amigos, en una relación de. Pues de lo que caiga. Porque hay de muchos tipos de relaciones, hasta en la familia. Claro. Pero ya son temas más delicados. Literal, chavos. Pongan mucho ojo. Y les queremos mucho. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que estamos para ayudarles, para cotorrearla y sean muy felices. Así como me ven con cara de buñuelo sin maquillaje, yo les amo, pero tengo cejas, ¿eh? ¿Qué hubo? Y pestañas. Y toda la cosa. Pero bueno, un saludote. Los queremos mucho y hasta luego. Hasta luego. Bye. Vamos a hablar de eso. ¡Hey, familia! Los martes a las 8 de la noche en Antena 10 no se pueden perder el programón de esoterismo y tarot y esoterismo con Adri Tarot y el Lobo Blanco. ¡Está sensacional!